cabo de cerdo bailando. El ritmo nos unió bailando. Perdimos el control bailando, bailando. Hicimos el amor. Con la pompa en un charco. Y después que le pone salsa, salsa, qué bueno que está. Qué linda es Chile, mami, qué buena es Chile. Qué chilito, qué chilito, qué chilito, qué buena es Chile. ¿De quién son esos ojitos? Ella me dice tuyito, papito. No hay en el mundo dinero para comprar los quereres. El cariño verdadero, el cariño verdadero, ni se compra ni se vende. ¡Ole, ole, ole, ole! Echa camina, apártate de mi vera, apártate de mi lado. Pero que mira que tú eres el diario, la prensa, Radio Bemba, Radio Bemba. Dengue is not. Say the things he truly feels. Another words of one who kneels. Negra, mueve bien los pies, que esta cumbia alegre es para bailarla hasta amanecer. Mueve tu cintura también, mientras que yo grito, alma con alma siempre Bueno, lo prometido es deuda. Yo dije que hoy venía con una sorpresa esta noche. Ay, la sorpresa la tengo aquí muy cerquita. Ya lo vieron, ya en vivo. Esto es Miami Latino Magazine y Miami Latino Show. Miami Latino Magazine, saluda a todos. La portada, miren, aquí está. La portada que va hasta la final de mes. Sale. Gracias, esta. Saludos a todos. Tito Puente Jr., no es Enrique Iglesias. No, aquí estamos Tito Puente Jr., gracias por invitarme a su programa. No, es una maravilla que puedas estar con nosotros y yo tengo varias preguntas rapiditas porque sé que tienes que regresar. Claro que sí. Primero, ¿cómo una persona como tú, con lo que yo he visto ahí dentro,
era una persona que inició y le gustaba tanto el heavy metal. Claro que sí. Yo también. Tú también. No me digas. No me digas. A mí me encanta Metallica, Slayer. También. Ah, ese es mi favorito, ah, música. Yo también. Yo mi también. Papá no te gusta hacer música. Mi papá es rock. No, no, no. Mi papá te gusta salsa, y mambo y Latin jazz. Pero sin embargo, grabó. Ah, no. Es Santana y rock. Rock, claro que sí. Ajá. Rock con en español más una mezcla. Pero a mí me encanta el heavy metal. A mí también. Sin rock heavy. Es diferente. El heavy metal es más fuerte. Duro. Ya, yeah, más fuerte. Claro que sí. Mira qué coincidencia. Bueno, a mí me gustaría que tú le digas a nuestro público por qué tú sientes que el espíritu de tu padre vive en ti. Bueno, a mí el espíritu de mi papá vive siempre en mi corazón. Sí, sí, yo tengo un en la tatuaje. Música, en yo la... tengo un tatuaje de sí, él. Qué también. Bien, qué lindo. Pero en la música, bueno, esa es la música indestructible. Indestructible. Entonces, indestructible. Es una música de ayer. Ya, yeah. 50 años. Mi papá se murió 20 años pasado. Bueno, 19 años pasado. Pero la música vive siempre. Toda vida va a vivir. Toda la gente te gustan, todos los salseros. Esa es la música. Tengo un ritmo, sabor, gozar y bailar. Tengo clave, ritmo de clave. Sí. Y una cosa, ¿por qué tú crees que no se le ha dado esa importancia final que yo he visto que tú le diste con el disco? Ajá. Sí, porque eso ha sido muy fuerte en ti, sí. Que tú has querido que se reconozca el legado de tu padre. Claro que sí. Mi papá es un ambasador de la música en Latinoamérica, bueno, en el mundo entero, pero es más importante en la juventud de hoy reconocer el reconocimiento la música de Tito Puente y Celia Cruz, porque hoy hay muchos diferentes géneros de la música, de merengue, de reggaetón, de bachata, de todo. El salsa es más importante, salsa es más dura. De la música en el mundo entero. En el mundo entero. Sí, claro. Una cosa, ¿quién es Tito Puente Jr.? Bueno, déjame hablar con mi esposa. O déjame hablar con mis hijos. Tito Puente Jr. 10 añitos. No, a mí yo soy una persona bien humilde, very humble, más tranquilidad. En mi casa yo veo Netflix y las películas. Ay, a mí me encanta Heavy Metal, los conciertos de Heavy Metal también. Yo también. Sí, claro que sí. Yo necesito los boletos de Rolling Stones, por favor. Por favor. And Iron Maiden también. Iron Maiden es mi favorito. Wow. Sí, sí, sí. Pero a mí... muy tranquilidad. A mí es más importante que yo empuje la música de Tito Puente. Mi papá, tengo un legacy. Un legado bien importante. Mi papá tocando en todo el mundo entero y ahora tocando en la luna con Celia Cruz, Machito, Tito Rodríguez, todos los icónicos, icons of Latin music. Sí, pero a mí es importante. Tito Puente Jr. Es un gran artista. Gracias. Estás presentando y quieres seguir la memoria de tu padre que viva, pero claro tú que eres sí. Un gran artista. Tú, si no hubieras sido un gran artista, bueno, muy yo, difícil sí. Que estuvieras haciendo lo yo, que mi estilo es un poquito diferente de mi papá. Mi papá tiene un tremendo timbalero, tocando marimba también, wow. Piano. Yo toco a mucho... percusión, heavy metal, fantástico, drums y fantástico. Eso ya, timbal también y conga, pero a mí el show de mío es una historia de la música de mi papá. Eso es lindo. Pero yo tengo un estilo de americano. Yo, what's up everybody. Muy neoyorriqueño. Yo soy puertorriqueño de Nueva York. Yo tengo un estilo de neoyorriqueño. Eso está bueno. Neoyorriqueño. Tú sabes que yo te traigo una sorpresa. Y necesito que estés disponible en febrero. Falta unos meses, pero bueno, sí. Tú has sido galardonado con el premio Miami Latino Magazine, segunda edición, Inspiración. Oh, o sea, wow. Eres una inspiración, porque ajá. Además es algo bien lindo que tú tratas todo lo que estás haciendo por el legado, por la vida de tu padre, por mantenerlo aquí vivo entre nosotros. Sí. Eso es algo maravilloso. Y nosotros te hemos otorgado ese premio que va a ser anunciado ahora en redes. Ahora wow. Se van a enterar esta no, noche, gracias. Porque esto sale esta noche sí, en las sí. Redes junto con todo lo que ya hemos oh, wow. Sacado. Y quiero decirte que tienes ese premio a la excelencia, un premio bueno, de inspiración. Bueno, en próximo febrero, bueno, muchas vamos gracias. Vamos a ver, hay varias gente, va a estar la salsa bastante, porque está Marlon Rosado también, va a estar con sí, nosotros. Sí, sí, sí. Pero bueno, tienes ese premio que queríamos decírtelo esta noche y estoy tan satisfecha de estar
para tu lado, yo soy hija de músicos también. Mi padre tocaba con la Orquesta Casino. Ajá, hace muchos años. Wow. Y nada, todo esto de la música para mí es algo que me emociona por él también, ¿entiendes? Claro. Entonces, ¿qué no haría, qué te falta por hacer en la música? Según tu futuro inmediato, no me pongas 10 años ni 20. Ahora mismo, ¿qué te gustaría hacer? Has hecho. Bueno, ahora le ¿cómo se dice? El tiempo de la salsa. Right now, a mí, salsa necesitan cantantes mujeres. Necesitan señoras, mujeres, cantantes. Yo trabajo mucho con Melina. Claro que sí, yo trabajo mucho con Melina. Melina hace muchos años. Melina Almodóvar, el grandísimo cantante. Sí. Pero en las emisoras, en el mundo entero, no tiene mucho salsa. En Perú, en Sudamérica, tengo muchas mujeres cantar salsa. Uh-huh. Pero simplemente Celia Cruz, increíble cantante. No. Gracias a Dios a Celia Cruz, porque ella abre una puerta bien grande para todas las mujeres en salsa. Pero ahora, el tiempo de salsa necesitan más mujeres. Más mujeres para cantar. Sí, más vocalistas. Yo tengo un pianista, mujeres. Vivian Rodríguez, tremenda pianista. Yo tengo. Ella es puertorriqueña, tremendo pianista. Y a mí es más importante las mujeres empujen la música. Mira, yo te quiero dar un saludo de una puertorriqueña que te adora. ¿Quién? Una salsera, Leslie Méndez. Sí, Leslie Méndez, sí. Quiero que tú le mandes un saludo a ella. Porque bueno, ella saluda a ella. Saluda a ella. Yo vi ella Instagram. Yo verá su voz. Instagram. Ya, tremendo voz. Tremenda voz. Leslie Méndez, muy querida por nosotros. Trabaja con nosotros en mi fundación. Y tengo una fundación que se llama Sobrevivirás. Te ayudamos a las personas con cáncer. Yo soy sobreviviente. ¡Wow! Y después que me salvé, dedicado todo lo que sigue a ayudar a la comunidad. Y la revista Miami Latino Magazine, esta que tú ves aquí, es la revista que apoya a la fundación. Es más importante de esa fundación. Es un buen causa también. Sí. Perfectamente. En los premios ACE, yo soy la directora de la Asociación de Cronistas Espectáculos de Miami. En Nueva York está la ACE. En Nueva York ellos me nombraron acá, a mí la presidenta, entonces te vamos a invitar. Pues gracias. Muchas cosas que hacen. Gracias por tu apoyo a toda la gente en la comunidad. Hago lo que puedo. No, tú eres buena con gente. Amor. Sí. Entonces yo quiero que le des un mensaje a la gente que te sigue. ¿Qué tú quieres decirle a ese público? Bueno, saludos a todos. A mí es importante que tú ayuda a sus niños en que escuchen. Vamos a decir en inglés. Teach your kids. Aprende a sus hijos. Teach your kids about Latin music and where it comes from. Celia Cruz, Tito Puente, Machito, la música de Fania All Stars en Nueva York. Eso. Celia Cruz, siempre. Teach your kids. Porque Tito Nieves, mira, todos los Fania All Stars, José Beto Canario, Oscar de León, en todos los países, ayuda a sus hijos, aprende sus hijos. Teach your kids about where Latin music comes from. To me, that's very important. En tres palabras. Que sus hijos no pierdan las tradiciones latinas hispanas, que son una maravilla. Claro, ¿sí que no? Sí, es más importante de la comida. Claro que sí, claro, bueno, que amigo, con Tito Puente y música. Tito Puente, la música maravillosa que yo me he puesto a bailar adentro. Yo que no bailo hace tantos años. Ay, mami, vamos a bailar. Y ahora. Ahora le voy a decir algo, ahora yo los voy a dejar porque Tito no terminó todavía y yo estoy aquí tomando el tiempo. Nos vemos en otro programa de Miami Latino Show. Muchísimas gracias.